Él es uno de los pocos actores y modelos mexicanos de alto impacto y gran éxito en la industria del entretenimiento para adultos. Ha trabajado en diversas producciones para los estudios internacionales más importantes de ese rubro. A la vez, es empresario, ambientalista y activista. Esto último lo ha llevado a ser nombrado embajador latino de la comunidad LGBT+, en Toronto, Canadá, en tres ocasiones. Él es Derek Allan. Hola Derek, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Palabrotas. Bienvenido. Hola Mario, muchas gracias, palabrotas. A ver qué se me sale, porque soy muy grosero. No importa, ya sabes que todo se permite, así que adelante. Pues de hecho, de eso se trata, de grandes palabras. Oye, Derek, okay. Pues platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo en estos días? Que han sido pues bastante difíciles, ¿no? Por la contingencia que se está viviendo. Y particularmente en el área en que tú trabajas, me imagino que es todavía mucho más complicado. ¿Pero tú qué haces? ¿Qué haces recientemente? Pues he estado encerradito unos días, recién fui a la Ciudad de México porque me dieron los resultados nuevamente de COVID, porque me los volví a hacer porque había ahí una duda y gracias a Dios salió negativo, pero estuve como 5 días guardadito hasta ver los resultados. Estoy haciendo, tengo muchos planes, la verdad, estoy trabajando en la renovación de mi casa, estoy trabajando en hacer una palapa para hacer mi propio negocio, que es mi sueño. Siempre he querido tener un restaurante, quiero tener una cafetería, quiero vender crepas, alitas, cerveza, cócteles, soy amante de todo eso. Me encanta preparar también, la mixología es mi pasión. Mira, qué estoy rico. Trabajo para una consultoría ambiental desde hace 8 años, de hecho, 8 o 9 años. Uh-huh. Y ese es mi trabajo, el que me da de comer prácticamente, porque el otro trabajo que todo mundo conoce es un hobby y es algo que se me ocurrió por la inmadurez y la inexperiencia de la vida, que ahorita le doy gracias, ¿no? Gracias a haberlo hecho. Mira, qué bien. Pues eso es que tú estás comentando es muy interesante, porque de hecho, sí, tal cual lo estás diciendo, bueno, mucha gente te conoce por tu participación dentro de la industria de entretenimiento para adultos, y es muy interesante ver que tu base, como lo dices también, pues es tu parte empresarial, ¿no? Y eso es padrísimo. Oye, pues eso está excelente, te deseamos mucho éxito en este proyecto y ojalá todo resulte súper bien. Gracias, yo también estoy esperando eso porque le estoy poniendo mucho dinero, muchas ganas, pero bueno, es parte de la vida también, ¿no? Si funciona o no funciona, es parte de un crecimiento y estoy dispuesto a afrontarlo, ¿no? Definitivamente, no, seguramente sí vas a tener mucho éxito porque además eres un chico sumamente emprendedor y lo más seguro es que los planes te resulten pues muy bien, ¿no? Y que pronto nos estés invitando a la inauguración del lugar. Pues sí, eso espero, va a ser algo pequeño primero, pero mis planes son algo muy grande, la verdad, o sea, primero algo pequeñito para empezar a quitarnos y luego ya algo muy grande, un barco grande, literal un barco. Bueno, siempre, pues es la mejor forma de empezar las cosas, ¿eh? Siempre se tiene que empezar en pequeño, porque la gente que se quiere comer al mundo desde el inicio, generalmente no le resultan bien las cosas, así que creo que es muy inteligente la forma en que lo estás haciendo. Oye, Derek, me voy a ir un poquito para atrás, porque yo recuerdo que en alguna época de tu vida... Voy a recorrer hacia atrás en el tiempo. Y okay. me acuerdo que en algún momento de tu vida tú querías ser cantante. Había esa parte, como esa inquietud. Y de hecho, estabas tú pues trabajando en eso, ¿no? Tuviste presentaciones y demás. Sí. ¿Cómo estaba ese asunto, Derek? Platícanos. Ay, bueno, eso es muchos, muchos años. Yo tenía como 16, 17. Yo estaba trabajando, estreando mucho para Televisión Azteca, Televisa, ya sabes, antes se manejaban otras cosas, no es como ahora. Uno tocaba puertas, se iban metiendo favores, favorcitos por allá, todo bien, favores bien. Y sí, porque se puede malinterpretar. Y de ahí, castineras, hice muchos castings, hice muchos comerciales para televisión, hice doblajes por ahí para comerciales, para dibujos animados muy pequeñitos. Actor extra en muchas novelas y de pronto pues mi pasión era la música y quise sacar un disco, se dio la oportunidad, estuvimos en
varias ciudades, antros, cantando, porque mi música era muy rara, muchos no la entendían. Era un pop dance con mezclas árabes y en inglés, ¿sabes? Entonces, para ese tiempo era algo totalmente nuevo y pues quizá para muchos no fue muy bien visto y no fue bien aceptado. Muchísimos me siguen recordando por la música, ¿sabes? Y eso es algo muy grato y algo muy bonito porque significa que alguien me conoce como artista y no como el chico de sin ropa. Bueno, como artista te reconocen tal cual estás diciendo, ¿no? De muchas facetas, pero sí es cierto que es muy padre que eso que intentaste en aquel momento y que finalmente se dio, porque pues tuviste tu material, tuviste presentaciones y todo, y que la gente, pues todavía haya gente que recuerde esa parte, ¿no? Como dices tú, que te sigan dando continuidad de alguna manera pues aquella actividad que realizabas en aquel entonces. En el 2012 saqué mi última canción que se llamó Vallarta Saleila, que fue la canción oficial para el Latin Fever, el extinto Latin Fever de Vallarta, que era un festival de música electrónica donde iban todos a pasarla chido, ¿no? ¿Y te presentaste ante cuántas personas más o menos, Derek? ¿Cuál fue como tu presentación más grande? La más grande yo creo que fue en Playa del Carmen, perdón, en Cozumel, que fue un evento para una fundación de lucha contra el cáncer, donde muchas mujeres donaron su cabello. En Venezuela también estuve en un evento que se llamó Mara International, en el Hotel Negro Building. Estuve en el Miss Anvil, que es un evento de misses en un centro comercial en Venezuela. La verdad no tengo idea de cuánta gente había. En Pero había mucha. Vallarta, muchas, sí. Sí, pues eran como los premios TV y novelas, algo así. Y en Vallarta, pues en varios festivales, desde la Fiesta Blanca, la White Party, en el Bar La Noche, en la Vaquita Bar, que son lugares grandes. Muchos no tenían ni idea ni quién diablos era yo, pero bailaba. Pero disfrutaban tu música, que eso es lo importante, ¿no? Y pues sí, como todos cuando vamos empezando, pues obviamente la gente no te conoce, pero pues te vas colocando. Y creo que fue una época muy padre en tu vida, ¿no? Me imagino que lo disfrutaste mucho. Sí, demasiado, demasiado. De pronto, ahorita estoy por cerca de los 30 y me pongo como a ver hacia atrás y digo, ¿cómo este chavito de 17 años, siendo menor de edad, se atrevió a hacer tantas, tantas, tantas cosas que yo ahorita a esta edad yo no me atrevería por miedo, ¿sabes? Pero era un niño muy atrevido. Confiaba en mí, confiaba en mi talento, aunque cantara feo, aunque hiciera esto y lo otro, pero no cantaba feo, pero confiaba en mí, ¿sabes? Y eso es lo que cuenta. Cuando uno tiene esa seguridad, que el mundo ruede. Claro, desde luego, sí, la seguridad la proyectas y desde luego eso te ayuda muchísimo, ¿no? Porque te da mucha Sí. templanza y finalmente, pues eres un hombre valiente. Tú dices que ahorita no te atreverías, pero si en aquel entonces lo hiciste, eso ya detallaba mucho de tu personalidad. Y ahorita me la pensaría, ¿sabes? Ahorita sí leería un contrato muy bien, que en su momento no lo hice y me trajo consecuencias. Sí, cosas así que uno va agarrando con la edad, más experiencia, más callo. Claro, desde luego, pues sí vas madurando y como dices, ya vas viendo las cosas desde otra perspectiva. Y sí es cierto, no es que no te atrevieras ahora, sino serías a lo mejor más cauteloso, ¿no? En Sí, tomar algunos mucho. pasos. Oye, Derek, y te voy a hacer una pregunta que es, pues, imposible no hacerla, ¿no? ¿Cuándo o cómo fue que se te atravesó esta idea o la oportunidad de incursionar dentro de la industria del entretenimiento para adultos? Tú ibas por la línea de ser un cantante, estabas ya trabajando en esto y de repente, bueno, da un giro Sí. completo tus actividades, dan un giro completo y te encontramos participando, además, con mucho éxito para grandes estudios en la industria del entretenimiento para adultos. ¿Cómo fue eso? Híjoles, pues como te digo, estaba yo en Vallarta, iba a cantar y todo esto. Iba yo mucho de vacaciones. Tengo un gran amigo en Vallarta que es dueño del Hotel Mercurio, un hotel gay en Vallarta, y yo iba 2, 3 veces por año.
Y en una de esas, soy muy competitivo, soy muy competitivo. Hice gimnasia de niño, además. Vi a los gogos en el bar la noche, bailando, todos aburridos, yo ya estaba un poquito borracho. Y que les digo, ábranse, me voy a subir, que los gogos se suben a bailar con sus mejores ropas. Yo con mi calzón blanquito me subí a bailar. Y en sudor, bañado en sudor, pues todo se marcó, la verdad, todo se marcó. Y recibí muchas propinas. Y dije, ah, mira, ya tenemos para la siguiente fiesta de mañana. Y en esa fiesta estaba Jeffrey Zucker, que es dueño de las White Parties de Estados Unidos. Estaba Michael Lucas. Y estaba, oh, ¿cómo se llama el dueño de las marcas de calzones? Andrew Christian. Entonces de ahí surgieron invitaciones para ir a bailar a las White Parties de Estados Unidos. Y fui de puro desmadre, la verdad, no te puedo decir que fue algo que yo quisiera hacer, fui solamente como gastos pagados, fiesta. Yo no soy muy fiestero a todo esto, ¿sabes? O sea, y fui, modelé para Andrew Christian, y Michael, que es el dueño o el CEO de Lucas Entertainment, me estaba invitando a hacer películas con él. Y yo no estaba interesado en ese momento. Yo tenía una vida haciendo lo que me gustaba, que era viajar, que era turistear, que era meterme al mar, que era estudiar ballenas, que era todo esto, ¿sabes? Entonces, yo estaba muy feliz. Y mi jefe, el dueño de la consultoría ambiental, es gay. Y ya en una plática se lo digo, oye, me invitaron a hacer esto. Me dice, pues hazlo. Yo, no, me corres, ¿cómo me vas a correr? No, no te corro, para nada, hazlo. Si lo quieres hacer, hazlo. Mis roomies en Ciudad de México, igual. Hazlo, hazlo. Y en una de esas, acepté. Acepté. Pero con mis condiciones, porque querían pagar súper poco. Y yo, como que no estaba dispuesto a hacer algo que a mí, pues en lo personal, no me llenaba, ¿sabes? O sea, era más un reto de gente que algo que yo quería hacer. Como ya te dije, yo soy muy competitivo y si alguien me reta, lo hago. Y le subió más dinero, fue un contrato de 2 años de exclusividad. Creo que eran $2,000 por película, algo así, 1,500, no me acuerdo. Y en su momento era algo muy, muy bueno. Acepté, viajé por muchos países grabando y la verdad que pues, lo disfruté, ¿no? Lo poco, mucho lo disfruté. Así empezó todo, con Michael o con Lucas. ¿Cómo tomaron en tu casa pues este giro en tu carrera? He visto que eres un chico también de familia, que compartes cosas acerca de tu familia también en redes, y de repente tienes que llegar y decir, bueno, ahora me dedico a esto. ¿Cómo lo tomaron? Bueno, la primera persona a la que le marqué fue a mi mamá. Le dije, oye, mami, acepté hacer esto, te preocupa, vas a tener problemas. Y mamá dijo, pues no, o sea, no, o sea, ¿cuál es el problema? Para nada. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya demasiado, me apoya muchísimo. No sé, o sea, estamos para apoyarnos, somos familia, ¿sabes? No estamos para criticarnos en nada. Mi papá decía, ¿sabes? La decisión que tú tomes es porque tú pensaste que es la correcta y que el mundo ruede. Listo. Entonces, siempre he vivido con esa libertad, la verdad. Qué Entonces, bueno. mi familia no ve las películas, obviamente, no, poco pues se meten, ¿no? Ni opinan, ni critican. Muy bien. ¿Y cómo cambió tu vida en ese sentido socialmente también, Derek, en cuestión de tus amistades, tus relaciones sociales? Uf. Ya nos platicaste que en tu trabajo tuviste puerta abierta, ¿no? Claro. Pero en cuestión de tus relaciones sociales, con tus amistades, ¿cómo te fue en ese sentido? Con mis amigos, los amigos cercanos, los amigos que me quieren, ningún problema. Con gente nueva o gente que se acercaba, tienen ese prejuicio o esa onda que la sociedad te marca, de, ay, es un actor porno. Y las dudas, ¿no? O sea, de, oye, ¿cómo le hacen? Oye, ¿cómo se trabaja? Oye, y es fácil.
siempre muchas preguntas, muchas dudas, y eso me molestaba un poco porque quiero que la gente me conozca como una persona normal y corriente y no que vengan a preguntarme por mi trabajo, ¿sabes? Eso era lo que me molestaba detrás de mí, los cuchicheos, las pláticas, que a mí no me importa, no me interesa para nada. Pero eso era un poco problemático. También en una entrevista dije que a veces en el gimnasio vas al bar y la gente se te queda viendo. Y yo digo, me está viendo porque estoy guapo o porque soy el actor porno. En una entrevista lo dije, se malinterpretó como que yo era muy vanidoso y muy egocéntrico. Pero es que es una realidad. Tú vas en la calle y ya no sabes si el chavo te está viendo porque, oh, yo lo conozco. O, ah, está guapo. Yo vivía en la colonia Juárez. Entonces todo el mundo me ubicaba y pues no podía hacer mis desmadres. Desde luego, sí, me imagino que sí se complican las cosas, ¿no? Y me imagino que también, como lo estás platicando, te crea conflictos personales en el sentido de lo que dices, ¿no? Me están viendo por mí, porque me conocen, porque ven Sí. mis películas, o porque es mi vecino, ¿no? Ya no sabías tú ni de qué forma, Exacto, sí. Un ejemplo, perdóname, un ejemplo, fuimos mi mamá, mi hermana y mi hermanito en esa época, mi hermano tiene 21, en esa época del concierto de Thalía hace 5 años tenía 15 años mi hermano, y fuimos toda la familia a ver el concierto de Thalía en el Auditorio Nacional, y tú sabes, somos fans de Thalía, hay muchos fans de Thalía que son gays, ¿no? De la comunidad. No digo que todos, pero la mayoría. Y formaditos para tomarse una foto conmigo. Yo no podía creerlo, o sea, no podía creerlo. Mi mamá estaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están tomando fotos con mi hijo, sabes? Hasta viene una señora y se toma una foto conmigo y digo, pero la señora, ¿qué onda? Me dice la señora, ay, te vi en una novela. Y yo, ay, señora, ¿cómo le explico que no me ha visto en esa novela? ¿Sabes? Era muy cómico porque todos los chicos formándose y la señora como decir, bueno, ¿quién es este güey? Me tomo foto con él para aprovechar. Y dijo una cosa que nada que ver. Y al ratito ya tenías allá tu club de fans de señoras, pensando que eras el actorazo de novela también, ¿no? Está bien, qué Exacto, bueno, porque a lo mejor sí. por ahí también te descubrieron. Ojalá. Sí. Te voy a hacer ahora una pregunta muy similar, pero en el sentido de tus coparticipantes en el tiempo que estuviste trabajando en la industria. Me imagino que la gente piensa que todos los chicos que trabajan en las películas son tan intensos, ¿no? En la vida real como lo ves en las películas. Pero ¿cómo es tu relación con ellos? O sea, cuando tú llegas, trabajas, pues obviamente haces las escenas que tienes que hacer. ¿Y qué tipo de personas son con las que tú trabajas? ¿Cómo son ellos en personalidad? ¿Son tan intensos? ¿Son personas más sencillas? ¿Son personas fáciles, difíciles de tratar? ¿Cómo es eso? Hay unas que son súper fáciles de tratar, la verdad. Otras no tanto. Otras sí se la creen. Otras sí se creen las estrellas, como el canal de las estrellas. Tengo muchos amigos dentro de la industria con los que he trabajado y muchos con los que no he trabajado, igual que hemos coincidido en eventos. Y me la llevo muy bien con la mayoría. Otros sí. No quiero decir nombres porque si me equivoco, los fans me destruyen. Pero muchos sí se toman el papel de las grandes estrellas. Y está bien también creérsela, pero ¿cuánto te va a durar la carrera, no? Yo tengo 29 años y yo decidí retirarme de la industria porque tengo otros proyectos más productivos. Ya hice un nombre, ya está Derek Alan. Ahora hay que sacarle provecho a ese nombre para ayudar, para hacer cosas chidas. Y ya no quiero estar mostrando todo mi cuerpo al mundo, ya lo vieron. Ya es conocido, ya está más visto que el Popocatépetl. Y hablando de esas cosas productivas y proactivas que estás haciendo, vi que fuiste embajador latino de la comunidad LGBT, ¿es correcto esto? Sí. Creo que esto fue en Canadá. Ajá, sí, en Canadá. Dos veces lo he sido, dos veces. Oye, eso es Hace padrísimo. ¿Y 2 años cómo fue y hace esto? 3 años. ¿Cómo fue esto, Derek? ¿Cómo se dio y qué significaba ser el embajador latino? Llegué a Canadá hace 5 años, conocí a un grupo que se llama el Grupo Latino Hola, que les hice un video también para YouTube.
Es un grupo de latinos que trabaja día a día, porque no se trabaja ahí cada fin de semana, todos los días van a trabajar, ayudan mucho a inmigrantes refugiados en Canadá. Recuerda que en Canadá, pues, es un país que ayuda mucho a la comunidad. Hay muchísimos transexuales que huyen de sus países latinos en busca de una mejor calidad de vida, porque sus países son, pues, tienen persecuciones, los quieren matar, todo este rollo, ¿no? Entonces, esta fundación se preocupa por ayudarlos, por protegerlos, por darles dinero, ¿no? Bueno, ellos no lo dan, el gobierno los apoya. Muchos de ellos vienen con VIH, les consiguen sus tratamientos. Vocero de la organización y estar presente en el desfile Gay Pride, ¿no? Al frente del grupo. Pero Muy para mí bien. es padrísimo, me encanta. Claro, desde luego, ¿no? Y de hecho hay por ahí algunos videos que compartiste donde se ve parte de esta participación, pero sí es muy interesante ver qué actividades tienes más allá de bueno, lo que se alcanza a ver del desfile, ¿no? Sino que realmente te involucras como activista para Sí, poder apoyar sí. todo esto que nos Muchas estás diciendo. veces, por ejemplo, muchas veces vamos con abogados, ¿no? Porque empiezan su estatus de refugiados y pues muchas veces no pueden trabajar. El gobierno les está dando un dinero mensualmente para que puedan vivir, pero pues a veces el dinero no alcanza. Entonces, pues tenemos que ir a acompañarlos. Pues como comunidad nos unimos allá en Canadá. No quiero hablar de más, pero en México a veces nos falta un poquito esa unión que decimos, los mexicanos nos apoyamos en desgracias. ¿Por qué no nos apoyamos en todo momento, sabes? Allá en Canadá nos apoyamos en todo momento, ¿sabes? No solamente cuando alguien necesita. Siempre estamos unidos. Somos una comunidad. Definitivamente, y eso es muy padre porque ahora sí que uniendo esfuerzos se logran mucho más cosas, ¿no? Y me imagino que todo lo que se logra precisamente es Así por es. esta colaboración que hay pues entre la comunidad que se apoya de esa manera. Derek, te voy a preguntar algo también. Veo que en tus redes, particularmente en Instagram, te describes también como ambientalista. ¿Haces alguna actividad en pro del ambiente? Bueno, trabajo en una consultoría ambiental. Este es mi trabajo. Permisos, licitaciones, construcciones, cuando alguien quiere construir algo, un banco, una gasolinera, tratar de que pues, no afecte, ¿sabes? No afecte ni, no afecte en nada, ni el camino del cocodrilo. Ese es mi trabajo. Muy bien, y es Uno de los, perdón, ¿sí? adelante. Uno de los proyectos que hicimos fue hace como 4 o 5 años, no me acuerdo, la verdad. Se va a escuchar mal, pero fuimos a balacear los jaguares para dormirlos, para ponerles un GPS, para poder saber sus rutas, por dónde caminan, para poder poner los pasos de fauna, ¿no? Los pasos de fauna son unos pequeños túneles abajo de las carreteras para que los jaguares puedan cruzar como en su hábitat, como ellos están acostumbrados, sin que sean atropellados. O los columpios que se construyeron también para que los monos puedan cruzar sin ser atropellados, porque hay muchísimos monos muy, muy lentos, ¿no? Entonces, eso es parte de mi trabajo. Oye, qué padre, eso está genial. Qué bueno que te puedas dedicar a esto y que además no sea nada más como un trabajo cualquiera, sino me imagino que lo haces también de corazón, ¿no? Porque es Sí. algo que te nace y que te gusta hacerlo. Y he aprendido también con el paso, porque yo no estudié nada relacionado con esto, yo estudié psicología y la verdad, no era la carrera que yo quería, pero por circunstancias de la vida se dio y por circunstancias de la vida me fui a otra cosa que me llenó el alma, ¿no? Que es trabajar en esta consultoría y le aprendí día a día y yo creo que es mi mejor universidad, la práctica. Definitivamente, así es, porque te das cuenta de lo que es la realidad como tal. Oye, Derek, y veo que también te describes como viajero. Sé que eres súper viajero y que has ido a un montón de lugares, ¿verdad? ¿Qué tantos países has visitado? Muchísimos, muchísimos. Creo que hay una venta de fabuloso.
No importa. Ya sabes. Si oyeras Fabuloso. lo que se vende por acá. Fabuloso. Fierro viejo que ves nada. Sí, no, ahorita que pase el fabuloso, te lo dije. No te preocupes, allá el fabuloso, acá los tamales. Entonces estamos más o menos igual. Bueno, ya viste que aquí nos encanta limpiar. Ah, sí, conozco no sé cuántos países, yo pillar en países, están tan cortitas las distancias que conoces muchos países. En Latinoamérica también conozco varios. Y me considero viajero. Quizá me empecé a considerar viajero porque la consultoría me mandaba tantos proyectos a tantas ciudades y yo viajaba de a gratis, o sea, viajo de gratis muchas veces, ¿sabes? Porque, ¿sabes qué? Tenemos proyecto en Cancún, hay que aprovecharlo, ¿no? Si voy a ir a Cancún a trabajar, tengo que aprovechar ir a la playa. Ah, claro, desde luego no se trata nada más de trabajo, también la diversión cuenta. Entonces, qué padre Así que, pues, es. que tengas esas oportunidades asociadas al trabajo y que te permitan conocer muchos lugares. Tú eres originario de Morelos, ¿verdad, Derek? Sí, nací en Cuernavaca, Morelos, soy guayabo, Ah, guayabito. muy bien. ¿Qué es lo más bonito de tu estado? Si fuéramos a visitar, ¿qué es lo que recomendarías? Uy, qué no es bonito en mi estado. De los lugares que yo amo, pues este Tepoztlán, que todo el mundo conoce. Me encanta Xochicalco, me fascina Xochicalco, la Laguna del Rodeo, los tamales que se venden ahí en la Laguna del Rodeo, me encanta. Yecapixtla, me encanta ir a esos mercaditos de la calle y ir probando taco por taco, muestra por muestra de taco. Terminas lleno y ya no compras cecina. Me encantan los balnearios de mi estado, los balnearios, las huertas, las estacas, que me encantan las estacas, me encanta ir a acampar. Me encanta el centro de Cuernavaca, me encanta Jiutepec, Morelos, que es al ladito de Cuerno. Temisco, Xochitepec, o sea, con solo el clima es fantástico para visitar mi estado, ¿sabes? Un día de relax y pasártela chido. Oye, ¿Cuernavaca sigue siendo la ciudad de la eterna primavera a pesar del cambio climático? Tratamos del que lo sea, pero yo creo que ya se está volviendo la ciudad de la eterna polvadera, la neta. Pero sí, los humanos nos estamos acabando esto, este nombre, ¿no? De la eterna primavera. Yo creo que pronto será otro nombre. Muy pronto. Así es, qué triste eso, ¿verdad? Pero pues ahí está también tu labor Sí, muy como triste. ambientalista para aportar lo que se pueda y defender el lugar donde estás viviendo. Una de las cosas que hago fuera de mi trabajo como ambientalista es juntar mucho PET, la verdad. O sea, yo estoy en contra de que la gente tire las botellas, las tapas, porque muchas aves, eso no sabe mucha gente, y ballenas y delfines. O los delfines se las tragan y ese plástico dentro los mata en días, ¿sabes? Entonces yo estoy a favor de que reciclemos las botellas de plástico y las taparroscas. Súper a favor. No nos cuesta nada. La verdad, una bolsita ahí en tu casa, vas juntando. A veces en la calle voy caminando y voy juntando y me las meto a la mochila. Porque no sabemos dónde llegue eso, ¿eh? Y sí salvamos muchísimas vidas. No Así. humanas, pero... Sí, así es. Definitivamente la gente tiene que ir haciendo conciencia, pero esto de hacer conciencia es ya imperante, tiene que ser súper rápido, porque si Sí, no, el ya. deterioro ambiental nos va a alcanzar, ya nos alcanzó y nos va a rebasar, Así pero por es. mucho. Pero bueno, somos el número uno de Latinoamérica, bueno, de todo el continente americano, México es el país que más recicla el PET. Fíjate, qué bien, qué bien, bueno, qué bien que se luche por el ambiente y me da mucho gusto pues que tú estés involucrado en todo eso y que tengas mucha, mucha actividad a favor del planeta en el que vivimos. Oye, Derek, ¿y si yo te preguntara cuál es la mejor anécdota de tu carrera en general? Me refiero en todos aspectos, en todo lo que tú has hecho. ¿Cuál sería como la anécdota de vida? ¿Tienes algún momento así en especial como que te super llenó y dijiste, híjole, esto es así como el punto máximo dentro de todo lo que he hecho? Cuando estábamos en la isla Espíritu Santo en Baja California Sur, fuimos de vacaciones mi jefe, yo, mi familia, estábamos a las orillas y vimos un vallenato que estaba tocando tierra
Un vallenato es una ballena pequeña, un bebé. Y lo que hicimos fue saltar y rescatarlo y meterlo nuevamente al mar junto con muchísima gente más. Y eso es algo que lo tengo grabado en mi mente y digo, bueno, no sé, o sea, es algo que me llenó como ser humano, que me llenó demasiado y que dije, hice algo, ¿sabes? Salvé una vida. Y eso es algo que recuerdo muchísimo. Y además estaba con mi hermana, mi mamá. Fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Qué maravilloso, qué padre, qué padre. Son cosas que se quedan grabadas de por vida, ¿no? Ya para siempre. Oye, Derek, Sí, pues así mira, es. llegamos ya a esa parte del programa en donde va a aparecer en nuestra pantalla un mezclador de palabras y ese mezclador nos va a arrojar tres palabras que yo te voy a mencionar y quiero que tú me digas qué importancia tiene el término de cada una de estas palabras o cada uno de estos términos, qué importancia tiene en tu vida o de qué manera lo Va. manejas dentro de tu misma vida, ¿va? Bueno, pues Va. aparece en nuestra pantalla este mezclador de palabras. Lo dejamos que Okay. trabaje un poco. Y la primera palabra que nos arroja el día de hoy para ti, Derek, es prejuicio. Híjoles. ¿Sabes qué? No conozco esa palabra. Mis padres creo que no me la enseñaron desde niño y creo que no existe mi vocabulario tampoco porque yo no puedo juzgar a una persona por su apariencia física, cómo se vista, ¿sabes? Yo juzgo a una persona cuando la conozco personalmente, cuando me llena de su persona, ¿sabes? Yo no puedo ver a una persona vestida mal o como la sociedad piense que esté mal y yo tener un prejuicio de ella, ¿sabes? No puedo. Conocer a esa persona para yo poder dar un juicio y una opinión. Yo no me adelanto. Creo que Muy eso bien. para mí es Muy bien, Derek. Muchas eso. gracias. Vamos entonces con la segunda palabra en esta ocasión para ti. Aparece nuestro mezclador de palabras en pantalla. Y dejamos que trabaje un poco nuevamente para que nos arroje esta O sea, segunda palabra la para ti, Derek. Y la segunda palabra para ti en esta ocasión es debilidad. Ay, no. Creo que todos tenemos debilidades, somos seres humanos y es válido. Creo que mi debilidad para mí es mi familia y creo que también puede ser una fortaleza, ¿no? Porque yo trabajo y vivo para mi familia. Ahora como el mayor y como el cabeza de familia, creo que mi familia es mi debilidad y es lo que me mata. Creo que es la única, ¿sabes? Porque trato de ser muy fuerte y muy valiente. Entonces no tengo debilidades. Muy bien. Vamos entonces, Derek, a la tercera y última palabra para ti en esta ocasión. Aparece nuestro mezclador de palabras en pantalla. Dejamos que trabaje nuevamente un poco. Y la tercera y última palabra para ti en esta ocasión es éxito. Qué bonito suena. El éxito. Bueno, el éxito. Yo me considero una persona exitosa ahorita, en estos momentos. Pues porque para mí el éxito no viene siendo pues el dinero o ser el mejor actor o ser el mejor en algo. Para mí el éxito creo que es la felicidad. Creo que soy muy feliz, soy muy pleno, soy amado. Estoy contento con lo que estoy haciendo, con lo que estoy emprendiendo y con lo que yo tengo me siento feliz y exitoso, ¿sabes? Y en algún momento llegará el éxito económico, pero ahorita tengo el éxito emocional, el éxito familiar y el éxito de amor. Entonces, estoy bien, estoy muy feliz y muy exitoso, me siento muy exitoso. Qué bueno, qué bonito. Me da mucho gusto, Derek. Qué bueno y bueno, pues felicidades por ese éxito de la vida.
Vamos ahora a, si tú nos quieres compartir, por favor, cuáles son las redes sociales que manejas, en dónde te puede localizar la gente, dónde le puede dar seguimiento a tu trabajo, a Derek como persona, para conocer un poco más de ti y desde luego las actividades que realizas. ¿Cuáles son las redes sociales que más manejas? Es Instagram, que es Derek con K, Alan con doble L, oficial con doble F. Es muy complicado. Y mi Twitter, que casi no lo uso, ya no lo uso tanto porque estoy un poquito retirado de esa industria, es Derek Alan, igual con doble L, y un cero al final. Muchísima gente le pone O y se confunde. Y mi TikTok, que estoy usando mucho porque me divierte, es real, Derek Alan, igual con doble L. El Facebook es un poquito privado, es muy familiar, es algo muy mío, me lo reservo. Quizá tengo uno que otro amigo de la industria, pero es más mío y me lo guardo para mí, ¿sabes? Claro, perfecto. Muy bien, Derek. De todas maneras, si nos permites, vamos a estar compartiendo en pantalla la información que nos acabas de dar para Okay. que no haya dudas y que la gente sepa también que es un cero, que no es una O, y que puedan dirigirse Una. directamente a tus redes sociales para encontrarte. Sí. Estoy descalzo. Estoy en mi casa. Estoy descalzo. Estoy con pants. Estás a gusto, de eso se trata. Qué bueno, no, Sí. gracias. Gracias por recibirnos. Ahora sí que nos metimos a la sala de tu casa, ¿eh? Muchas gracias por recibirnos en este espacio. Oye, Derek, finalmente, nuestra última pregunta, que es muy importante para nuestro programa porque se llama Palabrotas. ¿Cuál es tu Sí. palabrota favorita? Aray, aray. O tus palabrotas favoritas. Ay, verdes, que es muy morelense, que es como decir Ajá. Tú dilo. verdes, como decir verga, o sea, chale, chale es mi palabrota. Es el hambrón, que es como decir cabrón, es muy morelense. El aray, que es como arájoles o híjoles, ¿sabes? ¿Qué otras? El no mames. No mames para todo. Yo soy un mames. Y no soy tan pelado, no soy tan pelado. Nada más cuando son necesarias. Sí, cuando me estoy peleando ya la saco. La saco. Pero no, si no se requieren, no se usan. Hay que tener mucho respeto también. Me parece muy bien. Derek, pues muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo y este No, ¿y qué? espacio. Gracias por recibirnos en tu casa y gracias por platicar con nosotros. Te deseamos, de parte de todo el equipo de Palabrotas, mucho éxito en los proyectos que nos platicaste, que estás desarrollando, que sean muchos éxitos, que todo salga muy bien y que cuando haya Gracias. cosas nuevas que platicar, pues aceptes nuevamente nuestra invitación para que nos Claro. vayamos contando todo lo que pasa en la vida de Derek aquí en Palabrotas. Si es que regreso a la industria, porque hay ofertas muy buenas. Ah, ¿de veras? Ah, bueno, entonces, ¿qué es así como un preview? ¿Piensas entonces regresar en algún momento? Pues sí, todavía me veo así de joven, claro. Qué vanidoso, ¿no? Pues no sé, o sea, si le llegan el precio, pues va. Es que ahorita ya con todo lo de OnlyFans, ya la industria está cayendo, cayendo, cayendo. Y yo no hago eso, yo no hago OnlyFans, nada de eso. Pero sí, sí me están invitando a hacer cosas y sí, yo creo que el próximo año, Oye, ya que todo esté más estable. ¿sí crees que sea como una competencia desleal la plataforma de OnlyFans para la industria que profesionaliza lo que pues lo que haces? No creo que sea desleal, ¿no? O sea, yo creo que para todos sale el sol, si todos quieren trabajar, adelante, pero yo en lo personal no utilizo OnlyFans porque al frente de una... Yo crecí haciendo teatro, yo estudié teatro. Entonces, yo hacer la película para mí es arte, aunque muchos no lo vean, estoy enfrente de una cámara, estoy con un director, estoy con un actor y es algo profesional. El OnlyFans es llevar mi intimidad hacia la gente, es válido, que es válido y lo aplaudo, pero yo en lo personal, no, si me grabo es para mí, pero yo no me grabaría
para venderlo porque es mi intimidad y me grabo con la persona que quiero o amo o la estoy pasando bien, pero no es para monetizar, ¿sabes? Porque no sé, no quiero ser prejuicioso, como ya dije, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera. En lo personal, yo me guardo mi vida privada un poquito para mí. Y si hago una película, va a ser con un actor que se dedique a eso, frente a una cámara, luces, director, algo muy profesional. Muy bien, pues ahí está dicho, Derek. Te agradezco mucho esto y ese comentario final, y lo vamos a dejar como una puerta abierta para otro programa del que seguramente tendremos mucho de qué platicar. Sí, ahí le voy a pelear a Talía el contrato más caro. Oye, y si es cierto, mira, eso es otra cosa que te quería yo preguntar también, y fíjate que ya estamos alargando el programa, fíjate. Vi que tienes publicaciones con Thalía. A ver, platícame cómo se dio esto. Talía. Bueno, fue por Promoda, que Ajá. es una cadena de ropa en México, y por su manager en México, creo que se llama Dana Prensa, y pues le dijo: Talía, tienes un fanático que hace porno. Y Talía es la onda, o sea, Talía es: no manches, lo quiero conocer, no manches, preséntamelo. Llego con ella porque yo no me formé, o sea, yo VIP, ¿sabes? O sea, trato especial. Llego con Talía y le digo: comadre, pero literal, hasta la foto y el video, comadre. Y ella me dice: comadre, y me abraza y todo, y fue algo bien bonito. Después ya hicimos otras cosas por ahí y también fuimos a comer a su hotel junto al Club de Fans. Ella súper agradable, súper alivianada y súper alburera, neta, invita la palabra. Talía, te hacemos la invitación. Ahí está, ¿eh? Ahí está ya la invitación y por parte de uno de tus grandes fans. Sí, falso modelo. Oye, no, definitivo. Oye, y veo que hay ahí una de tus publicaciones así medio polémicas de un segmento del video con Farina y Thalía, en donde dicen que eres tú, que si eres tú, que si no eres tú. A ver, sácanos de esa duda. ¿Eres o no eres? ¿Tú qué crees? Lo vamos a dejar así a que la gente se quede con la duda. Sí, porque me encanta eso, porque yo sé que si soy o no soy, obviamente. Pero la gente hace mitote y eso me gusta. Es como las costillas de Talía, que a Talía le encanta hacer mitotes. Que siga la gente, ¿no? Que siga la gente hablando. Ajá, exactamente. Pues vamos a invitar a que vayan a ver el video de Farina y Thalía. Ajá, ten cuidado. Exactamente, y que pues que la gente decida si eres tú o no eres tú, y ya veremos en un momento, en algún otro momento próximo, que nos saques de la duda después de que ya te Sí, hayan, sí. de que ya te hayan visto. Que chequen ahí si estoy subido en una tabla o estoy en zapato, ya. Si me pintaron canas, de qué, hay que descubra la gente. Muy bien, me parece excelente, Derek. Oye, muchísimas gracias nuevamente. Perdón por extendernos en la entrevista, que todavía quedaban temas pendientes y seguramente irán saliendo más. Por eso te digo, dejamos aquí la mesa puesta y la puerta abierta para que aceptes otra vez las Okay. invitaciones. Derek, Gracias. muchísimas gracias. Nuevamente, de parte de todos, te mandamos un abrazo, mucho éxito. Bye. Y a todas las personas que nos están viendo aquí en Palabrotas, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente ocasión. Adiós. Bye, chúpense, chúpense.